Hola, acabo de recibir mi carne, mi pollo. Tengo estas piernas que lo que voy a hacer es que las voy a poner a congelar de manera individual en la charola. Ya que estén congeladas, las voy a meter a mis bolsas. Tengo aquí pollo para hacer como puntas de taco y de carne. Esto lo voy a congelar así como viene, porque es como la porción que saco para la familia. Tengo aquí pechuga de pollo que voy a poner a cocer. El caldo siempre lo guardo para poder utilizarlo después para sopas, para guisados y la falda. Tanto el pollo como la falda lo voy a deshebrar y ya que estén deshebrados los voy a guardar en mis bolsas. Me encanta utilizar de estas bolsas reusables. Miren, así es como voy guardando el pollo deshebrado para que cada que necesite yo ya lo tenga preparado y sea más fácil adelantar las comidas. Me gusta racionar todo. Aquí, por ejemplo, tengo sábanas de res y lo que hago es que las doblo y las meto directamente a la bolsa y así las congelo de manera individual. Y ya voy viendo cada día cuántas porciones hay. Hago lo mismo con las pechugas de pollo aplanadas. Así las meto a congelar en raciones y ya solamente tengo que ir sacando lo que vayan usando para la comida. En la olla express pongo mi falda de carne, le pongo un poquito de cebolla, un poquito de sal y la voy a cocer y sale un consomé buenísimo que después voy a guardar. Aquí tengo mi pechuga de pollo también, le puse un poquito de cebolla, le pueden poner apio, le pueden poner algunas verduras para que el consomé quede aún más rico. Si compran pollo entero, pueden utilizar los huesos para hacer el consomé un poquito más concentrado. Ya tengo ahora sí mi consomé de carne, mi consomé de pollo, los puedo meter al refrigerador si los voy a utilizar en estos próximos 3 días y si no, los meto al congelador y un día antes de que lo vaya a utilizar, lo saco y lo paso al refrigerador para que se empiece a descongelar y ya esté listo para utilizarlo. La carne molida la pueden racionar en pequeñas porciones y guardar. O yo lo que voy a hacer es voy a hacer ya albóndigas y rollitos de carne para poder congelarlos y ya después nada más sacar lo que voy necesitando.